Yo quería hacer esa tier list, pero había un problema que estaba con los exámenes. Tampoco pude hacer mucho más respecto, ¿sabes? Pero esa la quiero hacer. La tier list post-torneo de qué deberían de tocar y qué no deberían tocar. Teniendo en consideración de lo que hemos visto en los torneos, en el torneo más grande que hay, palo ya. 100% y 100%. Se acabó. Por favor. Es la situación del juego. Por favor. Arreglad estos putos dos, de verdad. Arreglad esta puta basura. O sea, es necesario. Nerf tocho. Nerf leve. Igual. Buffo. Y abajo ponemos, por ejemplo, Buffo tocho barra rework. Esta la voy a dejar para el final porque sé que os gusta. El 16. Le nerfeaba la asistencia. Le nerfeaba la asistencia. Estos dos tampoco le tocaba mucho más. Le tocamos la asistencia que son bastante retardes. Y me atrevería a poner este aquí. Y ya está. Esos tres. Le quita un poco la asistencia. Y tampoco. Tampoco le tocaba mucho más. La 18. Yo creo que la dejaba igual. O le nerfeaba. ¿Qué le puedo nerfear a este muñeco? Es que si le quito el nivel 3. Yo creo que la dejaría igual. ¿Me sigue pareciendo feo que tenga el nivel 3 que le quitan a los demás? Sí, me molesta. Pero se lo vamos a dejar. Porque bueno, tampoco tiene piños normalitos dentro de cabe. Tiene command grab, pero bueno. Que si le quitan nivel 3 la matan. Yo opino igual. Si le quitan nivel 3, va a pasar de pilla solo 0 personas a pilla solo 0 personas. El bardo. ¿El bardo se merece que le dé un buffo tocho? Supongo que no. Solo un buffo leve. No sé qué le tocaría realmente al bardo. O sea, todo lo que le podían mejorar, ya lo han mejorado. Que le vuelvan Loki de nivel 3. Eso es un poco exagerado, ¿eh? O mira, para que tenga una presión un poco más fuerte, que es muy lamentable, que le devuelvan el Haileo del 236L Into Vanish. Eso quizás es un poco fuerte, habría que testearlo con. No se puede, en plan, no, se lo devolvemos. Pero es que tampoco te va a abrir de nada el bardo, ¿sabes? O le devolvería quizás la asistencia B. No, probablemente sea eso. Quizás le devolvería la asistencia B. Para lo que hay en el juego. Bref. Locura, vaya. Al Beast yo le daba fuerte. Daño en esquina, creo que le quitaría un poco. O sea, que las bolas escalen peor. Y nerfear la asistencia A, por favor. O sea, la asistencia A de este personaje regala partida. Broly. O sea, yo le he bajado un poco de daño porque lo que te hace este personaje es un poco interrogante, vaya. Pero más allá de eso, más allá de quitar un poco de daño, de que sus piños tengan peor escalado, un poquito peor, tampoco le tocaba mucho más. Y me sería muy bueno, ¿eh? Me pareciera muy bueno. Yo a este le reventaba el puto agarre. El 214H se lo reventaba, me da igual. Tiene mucho rango, pero bueno, que es un tanque, que tampoco le puedo decir que tenga peores piños. Le bajamos muchísimo el escalado del agarre L. Es un buen nerfeo. Ya está, solo eso. Ni piño, ni agarre, ni nada. El 214L, escalado de mierda. Se acabó. Como el de este tío. Que este tío, si te pega, si te das el agarre L, es un escalado de mierda. Ya está. Eso sería un cambio decente. El Ginyu le bufaba la asistencia. Son todas una puta mierda. No vale ninguna para nada. Yo al Zed le quitaba el Perfect Attack. O se lo nerfeaba o le hacía algo. Que no sea anti-hero frame 1, que sea anti-hero frame 4, tío. Que es muy escandaloso. Y le bajaba el escalado de la rueda H. No le quitaba el 50-50 supremo. Y eso lo debería de quitar. Solo lo vamos a hacer. Que el escalado de la rueda H no te one-shotee. Por favor. Al cura yo creo que lo dejaba igual. La asistencia B quizás se la bufaría un poco para que se haga más rápida. Pero no la haría tampoco mucho más. El cura creo que está bien. Ah, bueno, sí. Al cura le bufo el Heal Stun Down normal. Sí. Te lo compro, te lo compro. El Freeze, creo que nerfearía un poquito el Golden. Que la transformación no sea tan retardada. Porque el hecho de transformarte con este personaje es muy, muy escandaloso. Pero es solo eso, es el hecho de transformarte. No, no estando en Golden. Que también, pero bueno, menos. Pero el hecho de transformarte es como un Sparking. O sea, todo el mundo tiene un Sparking menos este que tiene dos. O sea, tengo que decir por qué hay que nerfear este muñeco, pero bueno. Yo este lo bufaba, me suda la polla, ¿eh? Ya pueden venir aquí los 20 americanos a decirme que no. No lo voy a bufar tocho. Lo único que quiero hacer es. Si te gastas 3 o más niveles para transformarte, tienes Hard Knockdown. Ya está. Esa puta mierda de cambio y que te puedas subir de nivel. En plan, si tú haces un nivel 1, que puedas salir con el One y meterte todos los niveles que tú quieras. Fin. Ya está. No quiero ni que le nerfen nada, ni que le buffen nada. Que este tío, si te gastas más de 3 niveles, tenga Hard Knockdown y que de DHC puedas meter todos los super que tú quieras. Se acabó. No quiero nada más para el personaje. Solo con eso sería la polla. El Goku base. Yo le nerfearía el agarre H. Que volviese a salir en 24. O sea, es un agarre irracionable que te one-shotea. El codazo, si se lo quieren nerfear un poquito, tampoco me importa. Pero el codazo de este tío tampoco es un problema, ¿eh? Tengo Gohan, yo lo dejaba igual. Quizá le nerfearía algo.
Sí, que no tenga tanto traqueo el autocombo, vale, ya está, con eso me parece bien. El Black, yo creo que ahora mismo está medio bien. No es una locura, se puede utilizar. Lo buffaría un poco, pero tampoco lo buffaría una barbaridad, ¿eh? No parece que el Black esté muy mal ahora mismo. No es una locura, pero no sé. Personajes que le permitan hacer 50-50 con este, con el agarre, o sea, con el Teleporex. Si no tienes asistencias para esto, para hacer un 50-50, no tapan a este personaje, no tiene más. El GT, devolver el autocombo. Es una mongolada. Pero es que este muñeco se juega a mongoladas, tío. Es que este muñeco es una puta mierda, no vale para nada. Ah, sí, la asistencia A de este personaje se recupera. Es el nerfeo más injusto que se ha comido nadie en este juego. Este, le daba por todos putísimos lados. O sea, lo reventaba. A nivel de esta gente, casi casi. Pero bueno, vamos a dejar aquí porque luego dicen, no, ¿cómo puedes poner? Sí, lo puedo poner, efectivamente. Tienes razón. El Command Grab lo reventaba, el codazo lo reventaba, los piños lo reventaba. Y se quedaba una puta mierda muñeco. Y yo sería feliz. A cambio le buffaría la asistencia. Las asistencias de este muñeco son bastante malas. Y si no, mínimo que no meta el puto puñetazo. Con que esta mierda no mete el puñetazo, yo ya estoy contento, tío. Ya está, no quiero más. Uf, ¿qué hacemos contigo, tío, puto Goku amarillo? Con esto bufamos, si te hemos bufado todo, tío. Te hemos puesto para el cambio para que pueda hacer la ruta. El overhead ahora es plus si utilizas el M. Vale, consistencia en el 214H, tío. El 214H es una puta mierda que se escapa la peña, tío. A este personaje no se le escapa nunca porque como que le unifica la dirección o lo que sea. Y no se escapa nunca. Que si haces esta mierda que todos los piños den siempre, ya está. Con eso, pues a lo mejor se puede utilizar de antiaéreo o lo que sea, es que no sé. No sé, es que le han probado a bufarlo todo, pero como no tiene tampoco tantas habilidades, tiene el capón, las patadas y el Kame, que no tiene más. ¿Qué vas a bufarle? Si no se puede nada más se puede bufar. El Goku, uy. Quizás haría que el 214H saliese un pelín más lento porque es muy fuerte, pero más allá de eso, tampoco lo veo una barbaridad. O sea, creo que estará muy bien el personaje. Y si queréis un poquito la jibo del 5L, pues un poco escandaloso, pero vaya, de eso no lo haría nada. El Goten, lo dejaba igual, pero lo arreglaría. Bueno, vosotros no sé si lo sabéis, pero es que este personaje lleva bugueado meses y no se tienen a hacer nada, ¿eh? Tiene el problema de que si tú haces 5LL, sale el tercero también. Mira, he pulsado dos veces el L y ha salido el tercer piño. Esto lleva así meses, ¿eh? O sea, y no se tienen a arreglarlo. O sea, si lo machacas no pasa nada. Si yo hago así, no pasa nada. Pero si delayeo el segundo piño, sale siempre el cabezazo. No sé si es intencional, estoy bastante seguro de que no. Pero esto no puede ser así, tío. O sea, eso se debería encargar. El hit, la asistencia se la reventaba, la dejaba como una pudísima mierda. Y le nerfearía un poco la estancia. O sea, la zapatilla debería de vender. Creo que es Invul Frame 1 o Frame 4 como máximo. Y te deja una situación tan retarde. Es Janemba. A ver, ¿qué le hacemos a este personaje? El 2L no puede ser 0, no, es imposible que sea menos 3, menos 4, lo que sea. Que no te estague como Dios un tío que tiene un comando irracionable, que no tiene más. El Jumping 2H le quitaría la Invul quizás, no se merece. O sea, encima de tener ese neutro tan asqueroso, no lo puedo hacer super dash porque tiene ese Jumping 2H que tiene Invul. Yo no le quitaba la Invul a esto. El Oki a Janemba, a ver, también le reventaba el Oki a Janemba, pero no se lo quiero quitar todo. Hay que ser medio justo con los personajes, yo creo que estoy siendo justo con los personajes. Con el que no soy justo, por ejemplo, es con este. Te quiero que lo reviente, me da igual. El Jiren le nerfeaba un poquito el 2L. Quizás que el escalado no sea el de un M. Quizás solo con que el escalado no sea tan supremo, le nerfearle un poquito el 2L, que se haga un frame, dos frames más lento. La Kefla, no sé cuánto me molesta que me pueda hacer 2H into 214L y que me jailé. Yo eso quizás se lo quitaba, pero bueno. Si me decís que así está bien, pues ya está. Igual es una cosa que cuando te acostumbras para jugar contra ellos, pues tampoco es un problemón, ¿sabes? Pero bueno. El Kibu. Le devolvería quizás el Happy Verde de nivel 3. Pero es que el 1M es un piño muy, muy, muy bueno, ¿eh? Muy asquerosamente bueno. Pero es lo único que tiene. Es que literalmente es lo único que tiene. Entonces tampoco se le va a quitar. Lo dejaba igual o le daba un buffo mínimo. El culetazo no puede ser menos 1. O sea, es un culetazo que te crosea, que es invisible, que te deja en menos 1. El 214H no te puede dejar tan bien posicionado. Y ya está. Y la asistencia no aparece en su casa. Aparece en el pecho, tío. Aparece donde tiene que putísimo aparecer. Ya está. Se acabó. El Rossi le hacía un reward entero. No sé qué pasa con este personaje. No es malo, pero es que es muy random, tío. Nappa. Algo nerfeaba, mínimo. O sea, mínimo.
Matarlos se llaman. A ver, es que es su movimiento estrella. Pero no me importa que sea su movimiento estrella si luego flaquean otras cosas. Pero es que no flaquean mucho, porque luego el neutro que tiene con los piños es bastante escandaloso. Tiene un overhead de 20 frames, o sea que te puede abrir en cualquier momento cuando le salga de la polla. Yo los Saiyaman no le quitaba la inmunidad a los Kiss. Si queréis, le quitamos eso y le damos otras cosas. No le da, yo no le daba nada, ¿eh? O sea, este personaje me parece muy feo. A cambio se le quiere dar algo, pues bueno, why not, ¿sabes? Pero no nos pasemos, este muñeco no... Ni es flojo, ni se merece nada, ¿eh? Está, vamos, Piccolo. O igual, o un bufillo normal. Tampoco... Los pinos también, los especiales también. Tiene un 50-50 de nivel 3 que requiere. Yo creo que el Piccolo está bien. O sea, si lo quieres llevar, está bien. Se puede llevar. El baby. Mínimo la asistencia A se la arreglaba. O sea, esa asistencia está bugueada. Le he visto que le pegan y no le pasa nada. Pero yo le bufaba eso, pero creo que le nerfearía alguna cosilla, Gropi. No te voy a decir de quitar el 6H into tag, porque eso sería durísimo para el personaje. De hecho, sería escandaloso para el personaje. Que no sea invencible con el 6H. Hombre, que el 6H no se quede si le pegan, podría ser interesante. Seguiría teniendo todavía un montón de uso, pero probablemente te quitarían muchas cosas, Gropi. Porque... Es que claro, si tú haces 6H y yo tengo un nivel 3 de Kami, por ejemplo, te lo comes, ¿no? Vale, mínimo le devolvemos la asistencia a retarda, porque bueno, why not. El 5S se lo arreglamos para que se pueda usar, que no esté bugueada simplemente. Y que el 6H si le pegan se va. Yo probaría esos cambios y a ver si... Igual ese cambio de que si le pega se va, eso haría que la gente se mirase mucho en el training como que hace contra este personaje en general, ¿eh? Al Tien. Sé que lo reviento, pero ¿qué le hago a este personaje? Es que claro, es que le han metido super armadura a todo. ¿Por qué tiene super armadura a todo, tío? ¿Por qué? Yo creo que le quitaba la armadura, tío. O sea, es que ¿por qué tiene un comandante con armadura? Un barrido con armadura que te da full combo, que te one-sotea. No sé cómo se nerfea a este personaje. No sé lo que le haría, tío. El barrido que venda un poco más, que se haga un poco más lento. Le hace alguna mirada de esas para que no sea tan asqueroso y ya está. El Trunks o la bufa tocho o le haces un reward a este personaje ahora mismo. No juega a este juego. Este, lo mismo. Yo siempre he pensado que un bufillo para el Vegeta amarillo puede ser 5S into Super Dash. Y que eso de combo solo daría que tuviese un poco más de daño el personaje. Un cambio que igual estaría bien sería que el antiaéreo, por ejemplo. Y como es el rodillazo que tiene como follow up, pues tío, que haga antiaéreo y se te gasta media barra, lo tira al suelo, empieza a hacer así con las bolas. Y eso luego se puede confirmar con Super Dash y va a hacer luego rellamo o alguna mierda de esas, tío. Un poco de utilidad, por favor. Este muñeco es feísimo, tío, porque no puedo hacer nada, tío. O sea, es que es feísimo de ver, porque dice, joder, es que se nota que está a otro puto nivel de lo malo que es, tío. Yo esto lo dejaba igual. No me parece ni bueno ni malo. Se puede jugar. Tiene su 50-50. Tiene buen daño. Tiene un command grab. Un poco raro, pero tiene un command grab. La asistencia a veces la bufaría un poco. Y la A es un poco rara, pero tampoco me parece mala. O sea, la A se la dejaba igual y la B se la bufaría para que fuese mucho más consistente en general. Vegeta base. Siento que esta señora me está juzgando en plan de a ver lo que haces con este personaje, crack. La asistencia B se la bufaba, es una puta mierda, eso sí es verdad. Es que el Dr. 6H ya está bien. Es una herramienta fuerte, pero también si le hace rifle la one-sotea. No como la de este, que se la reventaba. O sea, este... Un cambio que no he dicho antes, que se me ha olvidado. Este pavo, si le haces reflex al codazo, se queda putísimo vendido como este señor. Eso segurísimo, ¿eh? Pero eso seguro, seguro. Una cosa que puede estar interesante quizás sería que si te cobres el overhead, que no rebote y te acabe y te misa lo que sea, que si rebotas, se quede en el suelo, se queda en menos 5 o algo así, que no sea full pun y si no quieres, y ya está. Pero que no se ponga a rebotar y te ponga a hacer capullo. Si te lo cubres, te quedas en el suelo. Y ya está, y ahí pierde la presión. Lo siento, tío, me he adivinado tu overhead, ¿sabes? Que mínimo. Yo este, más de uno me va a decir que no, pero yo a este personaje le metes el reflex y se queda buen personaje. No es supremo, y no es malo. Este personaje con reflex sería llevable a torneo. Es un buen personaje. Yo este, lo veo, lo sigo, creo que está ahí muy bien. No es una locura. Tiene un daño ahora mismo decente. Quizás lo que le haría es que pueda sacar algo del antiaéreo sin gastar recursos. El Kame se lo ha bufado un poco, que el Kame es una puta mierda, eso es verdad. Porque este muñeco abre medio bien, tiene ahora mismo un daño decente. El Kame es una puta mierda, se le bufa, no pasa nada. Y ya está. ¿Cómo lo vas a bufar a Goku Black? No, el Goku Black no ahora mismo no es una mierda, ¿eh?
Si le cambias el 2 yo por un reference en rewards, ya, pero yo de rewards me refiero en plan más cosas. Pero bueno, si quieres, vale, lo ponemos aquí. No creo que este personaje esté al nivel de reward de estos tres. Este personaje está bien, pero no tiene reflex en un juego donde necesita reflex para vivir. Zamasu, nerf leve. Le quitaba el 2H, que el 2H se fume el juego, no me parece bien. Y que al volar, al tepearse, tenga un mínimo recovery. O sea, que es que de verdad que el Zamasu hace, se tepea y aparece pudiendo defender. Debería tener un mínimo recovery. Y con eso se queda más o menos decente. Tiene asistencia muy buena. Bueno, la B es una mierda, pero nadie lleva la B. Todo el mundo lleva la B. El vuelo no me molesta. Me molesta el teleport. Bueno, el vuelo me molesta, pero coño, ese Zamasu vuela. Quizás nerfearía más que los TP, nerfearía la situación en la que te mete el Kame y te mete en block 100% y te mete casi un 50-50. Esa situación es muy fea y se da así. Pero ¿cómo nerfea eso? A lo mejor nerfeando el teleport ya no es tan escandaloso, ¿sabes? No lo sé. Yo el teleport le hacía algo. Este. Sabemos lo que hay. ¿Qué se le toca? Se le puede tocar que el autocombo no te dé con esto. Directamente está así y te la por la espalda. El 5M debería salir más lento para el piño que es. Ah, bueno, haría un cambio en general, ¿vale? No se puede hacer contra intoasistencia. Eso es una gilipollez. Que este personaje pueda hacer contra intoasistencia y este también. Bueno, nada, pues no estoy seguro. Pero este 100% que puede. Y este también puede 100%. Hacer contra intoasistencia es de hijo de puta, tío. Eso se lo quitaba instantáneamente. La rueda yo quizá lo que haría es... La L está bien. La M está bien. Y la H no está bien. La H creo que si te la cubres, debería ser 0. No más 2. Ya está. No se puede tocar nada más sin reventar el muñeco. Si lo quisiésemos dejar injugable, lo que le haríamos es... Le quitaremos el doble dash, porque es el único muñeco que lo tiene. Le quitaremos el 50-50 que tiene después del Kame. Y ya está, es que ya no tiene más. Es que el personaje no tiene tantas cosas. El personaje tiene dos cosas. Que no sea gratis. No me parece mal que haya personajes que sean fáciles. Joder, es que no todo el mundo tiene que ir a jugar muñecos difíciles. O sea, que quiera jugar personajes súper fáciles, porque se pillen a este, que se pillen a esta, que se pillen a, yo qué sé, a... El Ui, por ejemplo, también. Y a ver, mi señora. A la 21 me tiene un reward para devolverle el Oki, pero que invierta habilidades o algo para poder hacerlo. No es mala idea. Podrías hacer algo de que quizás en nivel 3 el que no es el reloj de chocolate, el otro, vamos a decir que su Oki depende de la asistencia que tengas. Entonces, si tienes 0 asistencia, tiene el Oki que tiene ahora, que es un Oki normal y corriente, pero... Si tienes dos habilidades o más, por ejemplo, tiene el otro Oki. Una mierda así sería interesante, ¿eh? Que en nivel 3 te curase vida blanca, vida amarilla. Esta tía se cura con el 214S de gratis. O sea, interrogante. Pues que este y este, coño, que se comen al rival, que se curen 500 de vida o 1000 de vida amarilla. Te está gastando tres barras, ¿no? Y esta se gasta cero, ¿sabes? Yo qué sé. Entiendo que ahora queráis reventar el Oki de nivel 3. A 21, se lo merecía, sí, pero no se merece ese Oki ahora mismo. O le sube el daño, o que se cure 1000 de vida a cambio de que... O sea, mira, me parece perfecto. Que se cure 1000 de vida con el nivel 3. Es una puta mierda, porque sigue teniendo el peor Oki del juego con el peor nivel 3 del juego prácticamente. Pero coño, que sirva de algo, ¿sabes? Que de verdad que yo muchas veces me planteo ni tirar este nivel 3 porque es patético, tío. ¿Cómo que 1000 de vida? 1000 de vida, o sea, esta tía... Se cura 500 o 1000, ¿eh? Entonces se cura 500 con una habilidad que no gasta ni barras. Que 1000 de vida es nada, que eso es una puta mierda, ¿eh? Que esta se cure en 1000, porque se ha gastado 3 barras, prácticamente anecdótico, pero es por darle algo, porque es que este nivel 3 de esta es patético, es el peor nivel 3 del juego prácticamente. No se me ocurre ninguno peor que este, ¿eh? Ninguno, cero. Que se cure 1000 de normal y si mata. Mira, y si mata, que se cure 21.000 por hacer la gracia. Pues sí, tío, ¿por qué no? Si matas con el nivel 3, te curas 2100 de vida. A cambio de 3 barras. Vale. Ok, ¿por qué no? O sea, sería interesante, tío. Ah, bueno, y el Jumpinele, por favor, arreglárselo, tío. El Jumpinele no se merece este personaje tener ese piño tan lamentable. Pierdo así de partidas por el Jumpinele, por favor. 2100 no sería demasiado. Probablemente sea demasiado. Está bien, probablemente sí que sea mucho. Pero tengo de argumento que es un nivel 3. Quizás es mucho. Pero eso se regula. Incluso si lo dejamos solo en 1000, yo qué sé, por darle algo de. De chicha ese nivel 3, que es lamentable, tío. Y yo voy a estar, ¿no? Más o menos sí.